Este lunes, 1 de febrero, cuando iniciamos el mes, el Evangelio de San Marcos, en la perícopa del capítulo 5, del 1 al 20, nos presenta el episodio cuando Jesús sana a un endemoniado. Es el mismo poseído quien se arroja a los pies de Jesús para pedirle que se aleje de él, para decirle que por favor no le atormente más. Pues la presencia de Cristo perturba, sobre todo cuando el pecado nos mantiene alejados del amor de Dios, del amor de Él como tal. Puede ser que también nosotros nos arrojemos muchas veces a los pies para pedirle a Jesús que se vaya, en lugar de pedirle que entre en nuestra vida, que entre en nuestro corazón, para que se dé esa curación perfecta de nuestras almas. Pues bien lo dice Jesús, no son los sanos los que necesitan curación, sino los enfermos. Podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuántas veces optamos por el valor material de las cosas que tener al mismo Cristo en nosotros? Muchas veces preferimos la cantidad de nuestras posesiones al bien y la salvación del alma. ¿Qué serían 2.000 cerdos comparados con la gracia de ser curados por Cristo Jesús? Los habitantes de la región de Gerasa escucharon atentos precisamente el milagro, el milagro y se alegraban con el desposeído, pero sus corazones se cerraron al escuchar la pérdida de los cerdos por el precipicio. Creemos en Jesús, pero hasta la multiplicación de los panes, no hasta la cruz. Creemos en Él siempre y cuando no eche por el precipicio a nuestros cerdos, sentimos precisamente la necesidad de acercarnos a Él. Confiemos plenamente entonces en Jesús. No importa si para ello se necesita en nuestros bienes o tenemos que dejarlos. Este episodio del Evangelio de Marcos nos presenta precisamente todo ese sentido de la lucha entre el bien y el mal, como muchas veces todo lo que nos viene a nosotros de una manera fácil, pues es como lo que va perdurando, cuando la verdadera salvación nos la presenta Cristo en el sufrimiento, en el sacrificio de la cruz. Que sintamos la alegría precisamente del amor del Señor en nuestras vidas, al sentirnos también nosotros curados por el Señor, cuando nos salva de todas nuestras maldades y de todo lo que perturba nuestro ser.